Hola amigos, bienvenidos como siempre a su programa Cara a Cara por TV Venezuela. El día de hoy tengo un invitado también muy especial con quien podemos conversar muchísimas cosas, porque no solamente es una persona que eh, vivió una etapa bien importante en Venezuela cuando estaba en un puesto gerencial, ya les voy a contar de quién se trata, pero también porque ha tenido siempre el contacto con la comunidad, el contacto con el pueblo, no solamente en Venezuela, sino también después de su salida obligada del país, también lo ha tenido con los venezolanos estando en otras tierras. Decir su nombre es, por supuesto, un sinónimo de los hombres del petróleo. Es graduado en economía, realizó estudios de gerencia y liderazgo en la Universidad de Harvard y de planificación estratégica en MIT y cursos de finanzas y mercadeos de capitales en la Universidad de Oxford. Es autor de el, del libro publicado Evaluación económica de proyectos petroleros que fue publicado por Corpovin, una filial de Petróleos de Venezuela. Trabajó en Petróleos de Venezuela durante 18 años en el área financiera, operacional de suministro, mercadeo en alianzas, que es lo que se conoce como joint ventures, y planificación estratégica. Hasta el año de diciembre del año 2002 fue gerente corporativo de planificación financiera para el sector internacional de PDVSA y al mismo tiempo miembro de las juntas directivas de filiales de PDVSA. Es miembro fundador y presidente hasta el 2004 de Gente del Petróleo, una organización no gubernamental creada con el único objetivo de mantener una relación más estrecha entre la sociedad y los trabajadores petroleros. Participó en el paro cívico nacional del año 2002-2003. Es despedido en PDVSA dos veces. Fue despedido. La primera fue en cadena nacional por el expresidente Hugo Chávez y la segunda por participar en un paro cívico. Desde ese momento comienza una persecución por parte de la, la política del régimen y en el año 2004 es imputado por la Fiscalía General de la República y se le acusa de traición a la patria, de instigación a delinquir, de gavillamiento, de delitos de informática y del corte de suministro de gas en el año 2004. Se le emiten boletas de orden de captura y orden de detención, razón por la cual permanece en el exilio a la espera de poder tener un juicio justo, como muchas personas que se encuentran no solamente en Estados Unidos, sino también en otros países. Hoy día trabaja como consultor y asesor y es columnista de artículos sobre la situación venezolana y del petróleo, específicamente que es su área de mayor interés en la revista Z, El Nuevo País y en diversas páginas digitales de Venezuela y del exterior. Y por supuesto es mi invitado el día de hoy, se trata de Juan Fernández. Juan, gracias por venir. Muchas gracias, Natalia. Caramba, después de todo lo que has contado es una historia, Mi memoria rebobinó rápidamente. Pero todo eso lo has hecho tú y una de las cosas que tenemos que, que admirar es la preparación que tienen personas, no solamente tú, los otros gerentes de PDVSA, no solamente los que salieron en esa época, sino también los gerentes que se mantuvieron o, lo, o el personal en general que se mantuvo en Petróleos de Venezuela y ahora ver la PDVSA que tenemos hoy día. ¿Qué sí. sientes? Bueno, eh, una gran pena, ¿no? Porque, eh, Concholes, como estamos diciendo, mi generación tuvo la oportunidad, entre otras cosas, por ejemplo, de optar a las becas, Gran Mariscal de Ayacucho. Eso uh -huh. ayudó a muchísimos venezolanos a que saliéramos al exterior, que nos preparáramos, que tuviéramos una gerencia, eh, digamos, moderna en la industria petrolera venezolana. Y. Eh, por otro lado, PDVSA era una escuela que te permitía entonces esos conocimientos que habías adquirido, poderlos aplicar. Eh, al ser una gran corporación con tanta gente, el, el techo, digamos, de lo que podría ser tu crecimiento personal no estaba limitado. Uh -huh. Obviamente todos sabíamos que el presidente de Petróleos de Venezuela tenía que ser una persona conocida por el presidente de la República y que, eh, bueno, hasta que nosotros estuvimos allí siempre. Eh, Buscamos que fuese una persona que conociese el negocio petrolero por las implicaciones que obviamente tiene. Pero hoy, bueno, ya vemos ¿no? que en eh, PDVSA lo que se ha convertido, y a partir de 1998, con énfasis, uh -huh, uh -huh. es eh, y el petróleo en general. Y utilizando prestadas un, unas palabras de Rómulo Betancourt, que escribió su libro eh, sobre el petróleo y la política, es que eh, en Venezuela se ha venido utilizando. Eh, el petróleo para la política y ha faltado una política para el petróleo. Y uh -huh. eso es parte de la lucha que nosotros iniciamos y que, bueno, los resultados desastrosos los estamos viendo hoy cuando, por cierto, este fin de semana el Wall Street Journal dice que eh, Petrobras definitivamente no quiere a PDVSA como socio en la refinería de Pernambuco en Brasil. Eh, no tiene recursos eh, financieros, no tiene garantías de PDVSA, el suministro de PDVSA ha venido decayendo en los últimos años eh, de un millón de barriles aproximadamente de caída, eh, la, la refinación en Venezuela ya vemos cómo está, los venezolanos tienen que importar gasolina para cumplir con sus obligaciones internas y externas, uh -huh, uh -huh. Eh, el tema de la politización extrema de de los empleados, que todos tienen que andar uniformados y solamente con una forma de pensamiento. Y obviamente, esto lo que hace es que se mermen todos los indicadores operativos. Los accidentes en petróleo de Venezuela son una alarma eh, continua. Amuay, es un desastre lo que ha pasado allí y hasta ahora no ha habido ninguna respuesta. Y bueno, es, eh, uno siente una tristeza grande porque eso al final. Eh, es un reflejo de lo que está pasando en el país, que se deteriora a cada día y pareciera que nadie para ese deterioro. ¿no? Yo quiero hablar contigo más en profundidad de la situación económica, la situación cambiaria. ¿Hasta cuándo vamos a poder nosotros, los venezolanos, seguir en esta situación que tenemos? Pero quería eh, tocar un punto, cuando daba tu introducción, este, hacía el comentario de las persecuciones políticas que tu persona tuvo y que tu familia también. Uh -huh. ¿Cómo sales de Venezuela? Este, sales, ¿Y cuando sales de Venezuela, hacia dónde te diriges? Ese, ese es un tema que eh, yo lo he pensado mucho, ¿no? porque estando en Venezuela, en estos años, digamos, de mucha euforia, digamos, ¿no? eh, en la protesta uh -huh. popular, uh -huh. y que nosotros tuvimos una, un protagonismo ¿no? por las circunstancias, eh, bueno, una de las cosas que yo jamás pensé que hubo, volviese a ocurrir en Venezuela es el exilio. ¿no? Eh, supuestamente estábamos en una democracia que aceptaba las diferencias y ninguno de nosotros, este, de los venezolanos que tuvimos este, algo que ver en estos tiempos, ni tomamos armas, ni salimos a la calle a hacerle daño a nadie, sino que simplemente una decisión individual, convencidos además de que el camino era de... de una, una derrota total como la que está haciendo ahora el gobierno de Maduro para la economía y los aspectos sociales de nuestro país el desarrollo etcétera pues había que alzar la voz ¿no? uh -huh, uh -huh. entonces el, el primer encontronazo me recuerdo que fue una madrugada en mi casa ya por cierto cerca de, de Globovisión donde yo vivía que bueno vinieron unos tipos mandados a robarme ¿no? a robarme la casa y claro, eso a eh, veces uno piensa que te hace mella y tal, pero bueno, en aquel momento como que sobrepasó la circunstancia, pero ya tú sientes la presión del perseguido, ¿eh? porque en la esquina había un motorizado de la DICIP continuamente parado, observando quién entraba y quién salía, como si no estuviera en una conspiración, y la conspiración que hay es esta que tú ves. O sea, te no tenían sé. fichado, como decían. Exactamente. Y luego, eh, eh, de pasado el referéndum revocatorio, uh -huh. que... Eh, yo regresé a Venezuela eh, en parte por una solicitud de Enrique Mendoza que estaba eh, coordinando, valga la redundancia, la coordinadora democrática, tan criticada a veces ¿no? por, por mucha gente, sin a veces entender cómo era lo que uno vivía allí. Pues entonces trabajé en el referéndum revocatorio. En ese interín hubo un evento con el fiscal José Benigno Rojas, en donde tuvimos que ir hasta el Tribunal Supremo a la Sala Constitucional a demostrar con la ayuda del doctor Juan Martín Echeverría tanto padre como hijo al, al, a los dos les tengo que agradecer infinitamente lo que hicieron y lo que todavía hacen por mí Juan Martín Echeverría hijo murió en un accidente hace un año y medio aproximadamente una pérdida lamentable de la juventud venezolana bien preparada y el doctor Echeverría bueno es un, un hombre de sabiduría infinita ¿no? entonces ellos me ayudaron Conjuntamente fuimos con otros compañeros allá a la sala constitucional y no les quedó más remedio que echar para atrás el exabrupto jurídico que habían hecho de pretender juzgarnos sin eh, el debido proceso. ¿no? Eso, claro, en esta gente que gobierna Venezuela es como un apunte, ¿no? O sea, espérate que yo te agarro después en la bajadita, como uh -huh. es. Pasa el referéndum revocatorio. Siempre he tenido. Este, más que la duda, casi una certeza de que eso fue este, un resultado robado a los venezolanos, donde muchos factores eh, estuvieron allí, y eso podemos hablar algún día, no solamente este tema del CNE, sino otros intereses que también hubo alrededor, de todos lados, por cierto. Y eh, bueno, perdido el referéndum revocatorio, me recuerdo que fui a hablar con Mendoza y le dije, mira, yo creo que aquí viene una persecución brava contra nosotros. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Al regreso me cuentas, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo eh, Enrique Mendoza? Y también cómo fue ese cambio de la gerencia de Petróleos de Venezuela, una de las empresas más bollantes, significativas e importantes del país, a ser también de alguna manera un gerente, pero a nivel ya más popular, en okay. esta llamada coordinadora democrática. Eso va a ser al regreso de Comerciales. No se vayan. Y bien amigos, continuamos en cara a cara con Juan Fernández. ¿Qué pasó cuando te llaman a participar en la coordinadora democrática? Bueno, es eh, un trabajo importante, ¿no? Porque ese era el esfuerzo ciudadano, recuerda de que parte de lo que se logró con el paro, aunque mucha gente tiene sus opiniones y obviamente eh, son discutibles, eh, fue que se realizara un referéndum revocatorio. Y eso implicaba entonces otro tipo de relación con la sociedad, con la gente, con tu entorno y otro tipo de trabajo. Eh, ser político es una tarea complicada, ¿no? Mucha gente piensa que eso es este, simplemente pararse en una tarima y hablar, ¿no? Ser político es un trabajo de apostolado que requiere una sensibilidad social especial, que requiere una atención al problema ciudadano eh, inmediata para que se le escuche, porque muchas veces la gente no puede, eh, digamos, ir o acudir a instancias para que te resuelvan los problemas. Y además de eso, bueno, hay que organizarse de forma diferente. En, eh, a lo que es una infraestructura corporativa, empresarial, etcétera, donde quizás tus metas están muy claras. Obviamente todo político tiene la intención y creo que es sana de eh, ganar las elecciones. Eso Ajá. es una aspiración lógica ¿no? de todo político. Pero ahí nos tocaba entonces este, con ese entorno tan difícil, con una mesa de negociación y acuerdo, con unos señores de, del lado del gobierno que eh, su transparencia es nula y que además juegan a intereses muy particulares, bueno, trabajar. En una estructura que tenía el principio de la unidad, pero que además había demasiados intereses en conflicto, ¿no? Porque uh -huh. cada quien... O sea, es, es, imaginarnos que tú estás en una mesa sentada con gente eh, de bandera roja, que este, muchos de ellos fueron guerrilleros en su época, algunos compañeros inclusive de gente que está en el gobierno, y por otro lado, bueno, los partidos tradicionales de Acción Democrática y COPEI también, a veces están este, criticados por la población, que tiene su, su razón de ser. Claro. O... Eh, eh, nuevas organizaciones políticas como Primera Justicia, etcétera. Entonces, bueno, en ese mundo, más las organizaciones de la sociedad civil de las cuales yo representaba a uno, pues había que desenvolverse. Pero un trabajo eh, muy demandante, pero también con una satisfacción de logro de país, que era lo que eh, creo motivaba a muchos de nosotros allí. ¿Tú crees que se tejieron las bases de una buena oposición, Juan? Porque la oposición, a medida que, pa que pasan los años también arrastra una gran cantidad de críticas y arrastra una cantidad de frustraciones también, ¿no? En donde dicen, wow, pero es que como que no nos terminamos de organizar, como que nos dejamos seguir robando los votos, como que no estamos echando, realmente hay pasos concretos. Claro, pues yo creo que Chávez agarró un momento histórico. En donde, eh, digamos, esto que te mencionaba del apostolado del político, uh -huh. de este, la ideología como un medio para mejorar la calidad de vida de los venezolanos, de la población, el estado del bienestar, eh, a, a, actuar con principios y valores, que era una de las cosas que mucha gente en nuestro caso apoyaba mucho porque queríamos rescatar y todavía necesitamos eh, rescatar eso, estaba prácticamente eh, desmantelado los partidos eran una especie de cascarones vacíos, las organizaciones sindicales en un sentido también, ahí está Carlos Ortega, buen amigo, que él sabe lo, de lo que yo estoy hablando, y la organización empresarial también muy difícil, por, puesto que... El tema económico y la relación con el gobierno en un país donde básicamente todo depende de las acciones del gobierno lo hace complicado. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que Chávez aprovechó ese momento de, de, digamos, de dispersión y obviamente el proceso de recuperación es complicado. No va a la velocidad que quiera el ciudadano. Va a la velocidad que dicta un poco el paso político. ¿no? Y entonces, ¿Pero crees que se está gestando un buen movimiento de oposición? Yo no? creo que estamos en este momento con una ventaja competitiva, como diríamos corporativamente. ¿no? Okay. Una que hay unas lecciones aprendidas que yo creo que hay que eh, utilizarlas. Eh, mucha gente puede hablar y decir y criticar al liderazgo de, de la oposición. Yo creo que más bien hay que apoyarlo. Eh, Enrique Capiles ha hecho un trabajo importante, eh, creo que es un muchacho que tiene una visión de país que, que tiene sentido y que tiene que aprender a rodearse. ¿Cuál es el reto que él tiene? Bueno, saber eh, cómo mantenerse y cómo en este escenario eh, ayudar. Por otro lado, yo digo que es un, tenemos una ventaja competitiva porque el gobierno es pésimo, incapaz. Corrupto y que además vive sesgado por una ideología uh -huh. que ha probado ser fracasada y que el venezolano tiene que llegar el momento. Y yo creo que va a ser más temprano. Eh, algunos me dicen, bueno, pero han pasado 15 años, no bueno, pero va a ser más temprano en el sentido de despertar y de rechazar esta, esta filosofía que nos quieren implantar a los venezolanos de vida. Pero claro, como la persecución política es una de las malas mañas que tienen este los, los eh, castrocomunistas que están eh, gobernando, eh, si se quiere, y gerenciando a nuestro país, pues entonces, claro, aquellos que a, habíamos alzado un poco la voz, había que perseguirlos. Entonces yo salí de Venezuela en noviembre del año 2004, El de, mi de primer destino fue ir a España, eh, quería que me ayudaran con una hija. Eh, que, que tenía para ver si podía estudiar, etcétera, porque mis condiciones económicas, bueno, estaban y siguen siendo algo complicadas, pero bueno, hay salud y eso es importante. En España no se comprendía el problema de la persecución que uno tenía. Se acababa de salir de un referéndum revocatorio y me decían, pero ¿cómo tú me vas a decir que tú eres un perseguido si Chávez acaba de ganar por no sé cuántos millones de votos y este, hicieron no sé cuántas Pero la comprensión de la comunidad internacional y los intereses, ha eh, Zapatero haciendo negocios para construir barcos y etcétera. Entonces, oye, complicado, aunque eh, yo diría que de la eh, corriente tradicional del Partido Socialista Obrero Español había un entendimiento de la gente de Felipe González, de la gente del Partido Popular e inclusive de los partidos, digamos, regionales, ¿no?, que hay sobre la situación. Pero uno tiene que vivir, tienes que, tienes que comer, tienes que tener ingresos, y yo no fui preparado para no regresar porque en diciembre de ese mismo año fue cuando me avisó Juan Martínez Echeverría y me dijo, Juan, están tomando estas medidas... Eh, nosotros, este, si aquí hubiera un Estado de Derecho, est en cuestión de horas eso se arregla, pero aquí no hay esa intención. Uh -huh. Aquí la intención es encarcelarte y sabe Dios cuándo te van a. Tu a familia sacar. ya estaba afuera. Eh, esta eh, no, estaba no. solamente con mi hija, eh, una de mis hijas. Mi, mi otra familia estaba en Caracas, todavía siguen algunos allá. Eh, en ese momento estaba mi actual esposa en Caracas, etc. Entonces, oye, la verdad que es bien complicado ¿no? todo este, este panorama. Y como digo, tenía que vivir de ahí. Entonces, es un periplo por Alemania, estuvo unos días en, en, en Francia buscando trabajo. Complicado. Y ahí empiezas a entender que el interés económico puede muchas veces más que. Eh, a veces el conocimiento, lo que tú puedas aportar, porque algunos. Se te cerraron muchas las puertas. Sí, por, por, por haber sido justamente. Exacto, eh, por haber sido visible, vamos a ponerlo así, y claro. que los intereses de negocio en el área petrolera pues, podían chocar, ¿no? Si tenían una persona como yo contratada. ¿Te decían eso, Juan? Sí. Te decían que por sí, intereses internacionales sí, no podían. acuerdos con el gobierno venezolano, ellos tenían temor. Además, ¿sabes? Yo creo que Chávez y el chavismo, eso me lo dijo una vez. Eh, varias personas que eran de alguna manera cercanas a Chávez. Este, si había alguien de la industria petrolera que Chávez quería este, crucificar, era mi persona, en el sentido de que no toleraba. Qué? Bueno, quizás, yo he pensado mucho en eso, eh, tampoco es que, tú sabes, me doy mala vida por eso, pero este, yo creo que es, que es un contraste ¿no? entre aquel que grita y apabulla y aquel que, como en mi caso, trata de comprender y analizar y explicar. Entonces, eh, en muchas oportunidades, durante aquellas eh, explicaciones que yo daba durante el paro, algunos le uh -huh. llamaban el parte de guerra, etcétera. bueno, yo demostraba lo cuán equivocado estaba Chávez en decir cosas de las cuales no sabía absolutamente nada. Entonces, una de las, eh, yo digo, lecciones que debe aprender un político es hablar de lo que puede hablar y no pretender que él sabe de todo. Y Chávez era, bueno, un narcisista y quería saber de todo y apabullar. Entonces, bueno, muchas cosas este, él no, no hizo. Y yo creo que esa era la razón. ¿no? Eh, Cuando ya sales de Europa, Chavín, bajas. A, voy ah, a Curazao, en Curazao. Y ahí sí si te quedas un tiempo. Ahí sí me trato de establecer. Estoy trabajando en, en lo que llaman la zona libre de Curazao, que es uh -huh. una zona donde hay almacenes y se hacen eh, negocios comerciales de intercambio. Y estando allí, bueno, empiezan a ocurrir una serie de incendios en, en los galpones. Y eh, lo primero que se piensa es que, bueno, hay gente que tiene galpones que los está quemando por cuestiones de seguros y para cobrar las pólizas. Y en el galpón donde yo estaba trabajando, justamente uno al lado se había quemado y me llamaron para que fuera a visitar a ver si algo de lo que había allí se había afectado. Entrando a la zona libre, eh, bueno, estaba el que era el cónsul de, de Venezuela y unos periodistas amigos del de, eh, cónsul. Y bueno, me dijeron que iba el golpista, ¿no? Porque en, en muchos lados. Eh, de los que he, he andado, la gente te recibe con mucho cariño, con, eh, siempre te recuerda y te, me llegan a dar las gracias, no cosa que yo a veces digo, bueno, eso no. Es una obligación como ciudadano, ¿no? Pero hay otra que obviamente te etiqueta, ¿no? Como uh -huh. que es golpista, que entonces este, yo me robé no sé cuántos millones de dólares y por eso vivo en Miami. O porque este, eh, un día durante el paro no tenían gasolina para echar, eso fue culpa mía, y como el gobierno dice que hubo no sé cuántas ambulancias paradas, etcétera, entonces te llaman golpista, pues, ¿no? El, uh, y el asunto es que a partir de ahí me empezaron a ocurrir una serie de eventos verdaderamente muy incómodos en Culosado. Sea, desde acusarme de ser miembro de la CIA para este, eh, volar la refinería isla, la cual arrienda eh, PDVSA o de dar planos para construir un, un muelle militar para que invadieran a Venezuela, etcétera, una cantidad de barrabasadas que además incluyeron este, bueno que entraron donde yo vivía a robar, se robaron lo que siempre hacen, los laptops y. y, y y los teléfonos, el resto de las cosas no. Como yo tengo algunos amigos allá en Curazao. Eh, ¿Tú estabas eh, en la casa cuando entraron a Robin? Sí, sí. Y entonces, este, y además, creo que nos durmieron, ¿no? Por lo que nos explicó después el policía. Y él dijo que eso había sido un trabajo bien hecho. Y claro, esa intranquilidad. ¿Y solo se llevaron la computadora. Sí, y, esa, y esa intranquilidad que te genera esa situación, visto lo que a uno le está pasando, y que en aquel momento también entonces pusieron unas órdenes de captura por Interpol, que como me decía en muchas oportunidades el doctor Echeverría, la Interpol no está para hacer persecución política a la gente, eso es algo que el gobierno no termina de entender. La Interpol es un organismo que lo que busca es a criminales, a terroristas, a eh, narcotraficantes, pero uh -huh. a una persona como tú, que lo que hizo fue decir que no estaba de acuerdo con... Con Chávez o decirme un paso atrás este eso lo interpon pero es una presión que claro, tú sientes constante y uh, eh, pues entonces claro mi familia me dijo no te puedes quedar aquí la gente de Curazao me dijo oye estamos muy cerca de Venezuela no te van a sacar aquí a la fuerza pero si te dan un golpe oye, te botan en un peñero o sea, eso no lo podemos controlar no lo pueden controlar entonces, tenemos que hacer una pequeña pausa Juan disculpa eh, al regreso vamos a continuar con esta historia porque también muchas personas piensan que ustedes salieron de Venezuela con mucho dinero uh -huh. este, y que están viviendo la eh, gran vida, ¿verdad? Y que de alguna manera eh, ustedes abandonaron la lucha que habían emprendido en un principio eh, en Venezuela, sin entender quizás que muchos de ustedes también se fueron precisamente porque se sentían amenazados, que su vida, la de su familia, estar en los zapatos de ustedes es algo muy particular. Y también vamos a tocar entonces el tema económico. Eso va a ser al regreso de comerciales. No se vayan a Miren amigos, continuamos en cara a cara con Juan Fernández. Después de esta salida de Curazao, ¿a dónde te diriges? Bueno, y tuve una gran disyuntiva, ¿no? Es decir, eh, me regreso otra vez a Europa, salto el charco, donde ya había probado que era muy complicado la permanencia. O eh, vengo hacia los Estados Unidos, en donde, como te comentaba antes, yo vine a estudiar aquí cuando fui becario de Mariscal de Ayacucho, allá en Michigan. Eh, y bueno uno conoce esta sociedad un poco cómo funciona el, el esquema en un sentido muy parecido al nuestro y tenías <coughs> el idioma exactamente entonces dije yo bueno déjame eh, probar allá a ver bueno, y desde ese momento eh, he estado aquí cosa que le vamos a decir me ha dado cierta tranquilidad en el sentido de que como esto es más grande aquí uno se diluye mucho más y, um, bueno, uno puede estar un poco más tranquilo. ¿No, ¿No has tenido episodios como el de Curazao, el robo de la computadora? No, sí, 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 he tenido, ¿También? Sí, sí he tenido ese episodio aquí. Eh, y, es, y es muy cómico porque, eh, bueno, a veces es tragicómico, ¿no? Uh -huh. Porque en aquellos días que aquí había una cónsul, que después, eh, por cierto, Maduro fue el que la mandó a sacar irresponsablemente, ¿no? Porque el problema de esta gente es que confunde. Eh, las diferencias con aplicarle un castigo a todos los ciudadanos sin importarle que. Porque aquí en esta ciudad, sí, bueno, la gran mayoría de los venezolanos que están, eh, yo creo que son opositores a, a lo que se está viviendo en Venezuela, pero al fin y al cabo son venezolanos que tienen derechos. Pues entonces, eh, en esos días que mandaron a, a sacar a la cónsul de aquí, eh, pues también entraron aquí en mi casa y yo llamé a la policía de la ciudad que es como la policía de la alcaldía en el equivalente nuestro y claro el policía vino y entonces este, me preguntó usted tiene la factura de, sí yo la tengo usted tiene el serial del equipo sí yo lo tengo eh, usted tenía dónde aquí lo tengo entonces me preguntó oye pero primera vez que yo vengo a un lugar no porque generalmente uno cuando compra estas cosas o sea quién registra el serial de su laptop o el serial de su teléfono, uh -huh. prácticamente. Sí, como datos más. bien específicos. Exacto. En ¿no? entonces, yo le, entonces le eché el cuento de lo que me había pasado y él me dijo: Bueno, aquí lo que ocurre regularmente es que eh, si esto fue algo con intención de robarlo para venderlo en una casa de empeño y tal, nosotros lo vamos a saber. Porque las casas de empeño aquí están obligadas a, a registrar estos números y esa es una manera muy rápida de, de identificar. Pero si la razón fue otra, eso no lo va a encontrar usted más nunca y nunca encontraste y nunca, nada nunca nunca encontré más nada inclusive cuando eh, y, y mencionando esto de, de los derechos de los venezolanos cuando aquí fue eh, estuvo el embajador Bernardo Álvarez uh -huh. ¿no? que por cierto su hermana eh, trabajaba en PDVSA, se llama Carmen Álvarez etcétera eh, oye yo le escribí una carta a él diciéndole mira hoy nosotros somos venezolanos nosotros tenemos derecho a tener una identificación yo no tengo pasaporte por qué razón este, no me atienden si eso es un derecho yo no estoy pidiendo ningún favor especial, menos jamás me contestó. Y eso te demuestra la clase de dirigencia que eh, tiene hoy Venezuela. Bueno, si tenemos mucho más de un año sin consulado. Llevamos y, para dos años. Y, y, y una ciudad donde, eh, oye, el, la cantidad de venezolanos que requieren de servicios consulares, uh -huh. e inclusive de los extranjeros que están aquí, digamos, para efectos de Venezuela, que quieren hacer cosas con Venezuela, se están viendo afectadas, pero eso no le importa a estos señores. Así que este, sí, una experiencia este, ingrata ¿no? con, con esta situación y como me preguntabas antes sobre eh, cómo es la vida de uno aquí, bueno, es difícil, es compleja, eso de que todos somos millonarios y este, eso no es verdad, nosotros somos gente, la mayoría de, de todos los que estamos aquí, incluyéndote y, y, a, y a muchos compatriotas, somos gente que trabaja, que tiene que luchar cada hora por poder sobrevivir aquí. Y, uh, y más para uno cuando las cosas son difíciles, ¿no? en el sentido de adaptarte a una nueva sociedad, etcétera. Afortunadamente, bueno, hay salud y hay oportunidades de, de hacer las cosas. ¿Te arrepientes de algo de lo que hiciste? Bueno, eso en cuanto a lo que fueron las acciones que, que yo tomé y, y las que mis compañeros tomaron, ni, realmente no, no. Yo no podría eh, trabajar con Ramírez al frente de de PDVSA, un tipo que está marcado por la corrupción, con una administración pésima de la industria petrolera, él y quienes lo rodean, eh, y además utilizar eh, de manera descarada los recursos de, de todos los venezolanos, que eso siempre lo dicen ellos, ¿no? de todos los venezolanos a nombre de una tolda política es algo que no, yo no me permitiría, ¿no? además entonces es como una fuerza de los principios y de los valores, entonces en ese sentido, eh, oye, estoy más que satisfecho, no... Es más, creo que hice lo correcto. Ahora tú también me preguntabas que mucha gente piensa que nosotros hemos abandonado este, la lucha. Bueno, desde que yo salí de Venezuela, igual que otros compañeros, nosotros no hemos abandonado la lucha. Nosotros lo que hemos hecho es pelear de otra manera. Pelear desde afuera que no es nada fácil. Yo sé que adentro también es bien complicado, pero hemos dado a, a conocer y divulgar, por eso es que yo escribo, lo que está pasando en Venezuela. Y sobre todo en un sector tan importante como el petrolero. Entonces, ¿de qué eh, tú dices pues, yo cambiaría? Bueno, yo creo que hubiera eh, tratado, si me tocara la oportunidad, es de eh, convertirse uno o el grupo eh, con un sentimiento y una acción política más efectiva. Eso uh -huh. que quiere decir, bueno, eh, representarnos como un grupo político. Porque algo que yo sí he visto que Chávez no ha hecho, con contadas excepciones personales, él con los partidos políticos no se ha metido. Ahí viven, mal, con complejos, eh, de, de poder resolucionar las cosas también, pero eh, ahí están. En cambio aquellos que fuimos ciudadanos, que eso es lo difícil. Entonces, a ellos sí nos, nos percibió. ¿Por qué? Porque dio cuenta de que los partidos políticos tradicionales y los de nueva formación este, no iban a, a, a apoyar. Esta situación. Entonces, si uno fuese un partido político, probablemente la situación hubiera sido otra, porque Diferente. además, bueno, tú recuerdas, hay una gente que, que a lo mejor lo considera de otra manera, y los partidos, yo creo que vieron esto de manera equivocada en nuestro movimiento ciudadano, como si fuéramos unos competidores que los íbamos a desplazar, cuando quien los estaba desplazando realmente era el chavismo. Y entonces, no, no, bueno, lo que pasa es que, oye, este petróleo, oye, imagínate tú, entonces yo que llevo toda mi vida, ¿no? Y en la. Te digo, la intención pura de nosotros es que haya un país para todos. Entonces, eso había que hacerlo políticamente. O yo sea, creo. eso fue uno de, eh, de los lados flacos, vamos a decir Exactamente. así, de las coordinadoras. Y yo he hablado con alguna gente, no voy a nombrarlos porque quiero respetar esa, esa intimidad ¿no? que ellos me han permitido. Ellos han reconocido que cometieron un error al no haber este, apoyado eh, más abiertamente nuestra situación. Y de hecho un ejemplo de esto es, eh, fíjate, es la persecución a la cual estamos sometidos, la falta de libertad que uh -huh. hay en Venezuela con los presos políticos, uh -huh. porque eso tendría que convertirse en un sentimiento nacional, como diría este, eh, esta canción, ese sentimiento de, de ayuda y de colaboración y de pasión que tiene el venezolano uno por el otro. Y este, esa sensibilidad hay que tocarla, ¿eh? porque yo no quiero, a pesar de todo lo que nos ha pasado, que Venezuela vuelva a ocurrir el exilio. Ni siquiera este, aquellos que, porque esto va a cambiar, aquellos que hoy en día se sienten muy poderosos y que por el temor del cambio se van a ir, piensen que son perseguidos. Eso no, no debe de... de ¿Volverías a Venezuela y volverías a trabajar en la industria petrolera? Eh, yo volvería a Venezuela y yo este, trataría de contribuir en lo que yo pueda para que el país se recupere. No sé si necesariamente en, en petróleos de Venezuela, porque creo que hay infinidad de áreas en donde los venezolanos este, podemos y vamos a ser necesitados para que salgamos de ese foso tan profundo y tan oscuro que nos han metido estos señores. Tú eres economista, Juan. ¿Hasta cuándo más va a poder esta economía? Ya se hablaba en épocas de, de Hugo Chávez que la economía no resistía más y, sin embargo, pasaba un año. Y no resistía más, y sin embargo, pasaba otro año. Ahora vemos a Nicolás Maduro al frente del, del país y nuevamente de ser un país petrolero, ya ese adjetivo ya no nos toca. Ya ahora estamos comprando lo que nosotros anteriormente producíamos. ¿Cómo ves tú la economía eh, eh, nacional? Bueno, <laughs> ojalá supiera exactamente más o menos la fecha, porque entonces hubiéramos jugado el loto y nos ganamos lo, los reales. Lo que, lo que yo. Veo es que esto es un proceso, ¿no? y voy a hacer brevemente una analogía. ¿no? Uh -huh. La Unión Soviética se montó bajo unas bases de este comunismo trasnochado. Yo tuve un profesor en la Universidad Católica que se llama Oscar Echavarría, uh -huh. que por cierto no tiene nada que ver con, y que tú lo conoces también, uh -huh, ¿no? Uh -huh. que no tiene nada que ver con el doctor Echavarría. Y él, no, su tesis doctoral aquí fue el socialismo. Y él demostró en esa tesis, antes de que ocurriera la caída del bloque soviético, que eh, la economía iba a ser la razón. Porque eh, un gobierno que centraliza todo y que cree que puede controlar todo, que todas las fuerzas económicas obedecen a lo que ellos dicen, eso se termina cayendo porque, hasta en un sentido, va contra la naturaleza. El ser humano quiere sentirse dueño de algo. Un bebé. Agarra un muñequito y este es de él, uh -huh. no es de la comunidad, es de él. Claro, eso hay que saberlo manejar, la sociedad tiene que brindarle oportunidades a todos, la sociedad tiene que saber repartir y distribuir la riqueza. Hay otras cosas que cuando uno es adulto este, eh, tiene que hacer para que se viva mejor, que eso se llama el estado de bienestar. Pero la economía en Venezuela, con la situación que vive el país, obviamente está en bancarrota. Y hay algunas. Algunos síntomas que te dicen que eso se va a, a colapsar o ya está en proceso de colapso. Me vas a decir cuáles son esos síntomas al regreso de comerciales. Okay. Y también el chavismo ha dicho, bueno, ahora el, el gobierno de Maduro en varias eh, alocuciones públicas han dicho, bueno, no tenemos esto, no tenemos papel, no tenemos harina, pan, no tenemos productos, pero tenemos patria. Realmente tenemos patria. Eso va a ser al regreso de comerciales. A la hora de decorar, amoblar, darle color y vida a cualquier espacio en su casa u oficina, le invito a que piense en Caligaris Miami Store. Caligaris es una tienda que le ofrece lo mejor del diseño y la elaboración italiana en sillas, mesas, sofás, juegos de cuarto, de comedor, accesorios y mucho más. Por 90 años, Caligaris ha sido excelencia en la elaboración de piezas para su hogar. Caligaris ahora está aquí también en Miami, donde tienen la oportunidad ustedes de acudir para disfrutar de lo mejor en asesoría de muebles y decoración. Caligaris Miami Store. Y bien, amigos, continuamos en esta conversación con Juan Fernández. Juan, quedaba una pregunta. Eh, tú decías que habían síntomas específicos de que la economía de Venezuela no aguanta más. Yo te voy a agregar algo más para que me lo coloques después de tu respuesta y es cómo afecta directamente a los venezolanos que vivimos aquí en Estados Unidos. Okay, fíjate, en primer lugar, ¿no? eh, la economía venezolana se ha, se ha vuelto más que nunca en su historia petrodependiente. Uh -huh. Todo depende del sector petrolero. El, el, el resto de la capacidad productiva del país, y hay grandes empresas, básicamente una grande que es el Grupo Polar, eh, hoy está destruido. Eh, todo lo que el gobierno ha estatizado, pregunten por él, porque no hay nada. Uh -huh, Entonces, uh -huh. Venezuela depende del sector petrolero. Si el sector petrolero, como hemos venido hablando, viene declinando en su producción, la población viene aumentando. Entonces los ingresos obviamente no llegan. Y eso es una primera reflexión. Una industria petrolera que está de capa caída uh -huh. en una economía petrodependiente. Eso que además ha hecho, bueno, como el, el gobierno se, lo que ha enseñado a la gente es a importar, uh -huh. allá se importa de todo. Eso de que la comida nosotros hacemos aquí, eso, eso no es cierto, o sea, todo se importa. Estamos comprando absolutamente todo. De todo. Bueno, de hecho, con Colombia se habla ahora de importar 600 millones de dólares y se ha hablado de que se va a pagar con bonos de PDVSA. ¿Eso qué quiere decir? Si yo soy una empresa que está dedicada al negocio petrolero y me tengo que endeudar, ¿qué es lo que haría alguien racionalmente? Endeudarse para que el negocio salga adelante. No me voy a endeudar para que un primo que trabaja en la empresa entonces se vaya a comprar, no sabes, flores al automercado. no y Para eso no, porque eso no me va a generar ingresos. Bueno, eso es lo que está haciendo el gobierno. Entonces, este, necesitamos importar de todo y no hay los dólares para hacerlo. Entonces, van y buscan financiamiento externo. Cuando eh, existe un sesgo ideológico, como llamo yo, eh, que la banca internacional es parte del imperio. Eh, los organismos multilaterales lo que están allí es para imponernos el capitalismo ultranza. Y entonces yo me voy cerrando puertas, porque además con eso demuestro lo acomplejado ¿no? que son muchos de ellos, porque no, pareciera que no tienen capacidad de discutir con nadie. Uh -huh. Entonces este, me voy a mercados específicos y entonces hipoteco el país, que es como han hecho con los chinos uh -huh. y con esta cantidad enorme de dinero que han venido dando, en donde, por cierto, en el último viaje que hizo Maduro, muy con muchos tropiezos, por cierto, muy apurado de regreso para Venezuela. Eh, los chinos le dijeron que no, mire, o sea, a, a esas condiciones nosotros no le podemos prestar si ustedes ni siquiera nos están entregando lo que nos dijeron. Uh -huh. Y si le vamos a dar préstamos es para que sigan comprando cachivaches, no para que hagan una verdadera este, base productiva en el país. Entonces, oye, todo eso con una inflación alta, con un, un nivel de desempleo alto, con la eh, seguridad como está, con los servicios sociales como. Con por la el piso. escasez que hay. Y, Exactamente. Además de eso, la escasez. Claro. Entonces, este, todos esos son símbolos, o síntomas, como te decía, de que la economía está colapsada. Porque el, el equipo, si lo podemos llamar de alguna manera, gerencial, uh -huh. eh, ministerial del gobierno de Maduro, es tan mediocre como él. Y me perdona Maduro, no, esto no es una cuestión personal. La administración de lo de lo que es la gerencia pública es requiere este oye, de un conocimiento. Esto no es. ¿Por qué? Porque involucra a todos los venezolanos. Y esta gente no lo hace. Esta gente lo que está preocupada es a ver cuándo se mete en el bolsillo. ¿Cómo afecta al venezolano de acá? Lo estamos viendo, por ejemplo, en la política cambiaria. Exactamente. En el, bueno, los venezolanos que están. Ahora aquí hay un, tú sabes, vamos a decir, lo que llaman los rapacupos que viene toda la gente uh -huh. para acá, pero con mucha tristeza además como hablábamos antes de, de iniciar el programa porque tienen que comprar las cosas necesarias que no se consiguen en Venezuela este los venezolanos hoy aquí se han, los que estamos aquí se han convertido en una suerte de este, eh, importadores de, o exportadores uh -huh. de cosas necesarias en Venezuela que eso nunca había ocurrido, ni siquiera en, en las épocas más difíciles, digamos, de lo que llaman la Cuarta República, ¿no? con el dólar, aquel eh, de recado y todas esas, y todas esas cosas. Que y adelantan. ya no estamos hablando de artículos de lujo, no, como no, que uno no. dijera bueno es que quiero este jamón específico o este queso no. específico para alguna ocasión especial estamos hablando de los artículos de primera necesidad y lo otro que esto está trayendo como consecuencia es una eh, salida de venezolanos uh -huh, del país uh -huh. una eh, cantidad de ellos que migran hacia lugares como este en donde están arriesgando su estabilidad porque eh, muchos de ellos pues los papeles les cuesta arreglarlos eso mismo está ocurriendo en Europa donde me conseguí eh, unos cuantos eh, personas, que, oye, que, tienen, que están bien preparadas, pero que, oye, dicen que no aguantan esa presión que hay que hay en Venezuela y hacen entonces que su trabajo, obviamente, no es lo mismo estar en unas condiciones legales en un país que en unas condiciones ilegales. Uh -huh. Las condiciones ilegales hacen que tu, eh, tus derechos se vean vulnerados, ¿verdad? Lamentablemente es así. Y en consecuencia eso también es otra presión social que se está generando internamente en, en ciudades como esta, en donde los venezolanos la están pasando este, bastante complicada. Que... Si volvemos al punto de la economía, Juan. Eh uniéndola al, a la política cambiaria, las empresas ya no pueden producir, no, no tienen dinero. Claro, o sea, no cualquier divisa. cantidad de empresas se han tenido que salir del territorio nacional para poder producir, pero no consiguen las divisas. La, la estrategia de muchos empresarios venezolanos de, de éxito en el país ha sido diversificarse, tener que salir de Venezuela. Entonces, en vez de generar esa mano de obra para poder exportar bienes y servicios a Venezuela, se han ido a países vecinos como Colombia, como Panamá, inclusive aquí en la ciudad de Miami, en, en, en Argentina, etcétera donde, eh, oye, están generando riqueza que bien se pudiera haber generado en, en Venezuela. Y obviamente esta, este tema del riesgo político que, que significa Venezuela, en donde el humor del presidente es el que dicta las medidas económicas, eh, eh, oye, eso es totalmente en el siglo XXI y real de poder este, eh, tener seguridad en una inversión. Y por eso estamos en un punto... De colapso. ¿Que eso va a hacer que se acabe el país? No, yo no estoy diciendo que eso va a hacer que se acabe el país. ¿Que eso va a hacer que se acaben los chavistas? No, yo no estoy diciendo que va a, eso va a suceder. Pero sí va a haber un malestar y ese malestar va a generar una presión interna, una presión social. El gobierno anda desesperado buscando a ver cómo resuelve o a que si sea con un pañito caliente la situación. Y en la industria petrolera, ya vimos hoy la noticia, como te decía, de que Petrobras le dijo chavo a PDVSA, O sea, uh -huh. que tampoco tiene soluciones eh, rápidas para para poder solucionar su problema. Venezuela en el mundo y Venezuela en la región. Ese chorro petrolero que teníamos anteriormente ya se está agotando, si es que ya no se agotó en algunos sectores. Y al mismo tiempo el carisma que marcaba el anterior presidente evidentemente no es el mismo que el que tiene el actual. Además que el actual está gobernado eh, básicamente por, por, por eh, representantes sí. cubanos, este, por otro tipo de, 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 de funcionarios que no son él. Sí, bueno, me decía hoy alguien antes de llegar aquí que ya Maduro dice que él no quería ser presidente, que él fue el que lo pusieron ahí, que fue Chávez, el magnánimo que le dijo, ¿no? Entonces, eh, la, la Venezuela ha recibido en estos, desde 1998 hasta la fecha, más ingresos que lo que es desde que es república. O sea, eso es algo, oye, que trillones de, de, de dólares y que hemos hecho nada. Esa influencia... Sal y es, Exacto, esa influencia regional era este, simplemente por la chequera. Cuando se acaba la chequera se, ac se acabó la influencia regional, porque los países se vuelven pragmáticos. Dicen, no, mire, si usted no me da, yo no le puedo dar. Entonces, una política equivocada hacia este, el suministro petrolero, una eh, política equivocada en el, en el entorno internacional de no hacer favorecer. Eh, las ventajas competitivas que tiene Venezuela en muchos sectores y en donde obviamente países más grandes, como es el caso de Brasil, bueno, dijeron, aquí hay un negocio que yo puedo hacer, déjame ver hasta dónde, hasta dónde aguanta y los países más pequeños, bueno, dijeron, bueno, si nos quieren regalar, que nos regalen, no, no voy a decirle que no un regalo. Uh -huh, uh -huh. Y entonces vemos el caso de Nicaragua, donde... Eh, por ejemplo, eh, ahí lo que hay es un gran despelote, no se pagan 20 mil millones de dólares que le deben a Venezuela los países estos de Petrocaribe y nosotros que no hay dinero oye, para leche, por ejemplo. Eso es algo inconcebible. La revolución será muy bonita y tendremos patria, como dicen ellos, pero cada día tenemos menos. Menos, menos de todo. Menos, menos de, todo. de todo. Un minuto, este Juan. ¿Cómo se puede recuperar la economía? ¿Cuál sería en todo caso a tu manera de ver como un paso rápido que habría que dar para por lo menos dar un pequeño vuelco? Yo creo que hay que hacer en primer lugar una dos cosas. ¿no? Una es hacer que PDVSA vuelva a su negocio medular, a su uh -huh. negocio petrolero, que ella se enfoque en su negocio petrolero. Eso, yo no estoy hablando aquí de que saquen a la gente, sino que se enfoque en su negocio petrolero. Y la otra es que los venezolanos vamos a tener que trabajar muy duro. Aquí nada va a ser regalado. Hay uh -huh. que trabajar. Y trabajar al final del día es un esfuerzo. Pero ese esfuerzo bien vale la pena. Y claro lo que tenemos sí. que hacer. Claro que sí. Muchísimas gracias, Juan, por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias a ti. De verdad, como siempre invitado a TV Venezuela, siempre invitado también a Cara a Cara. Te quiero entregar este, esta rosa. En Caramba. señal de agradecimiento por toda la labor que hiciste en Venezuela, por la labor que sigues haciendo. Y como dices tú, lo que han cambiado es la forma en que ustedes están luchando. Pero por supuesto que siempre estamos tratando de ayudar y de fomentar esa patria, pero para todo el mundo. No es una patria exclusiva para un cierto sector. Así es, así es. Y muchas gracias a ti. Y bueno, recuerdo aquellos momentos que eh, vivimos juntos. En, uh -huh. eh, estabas tú en. <laughs> En estaba más chamita cuando estabas allá en. <laughs> bueno, sigo en, chamita, en, sigo en, chamita. Exactamente, ojalá. en Globovisión. Y bueno, este, muy agradecido. Y espero que los venezolanos, estoy seguro que es así, eh, sienten donde quiera que estén, esa, ese amor por Venezuela que tanta falta le hace. Yo creo que esa. De verdad que tú me preguntaste qué cosas hacían falta. Bueno, hay que seguir dándole amor a Venezuela para que crezca. Y esta flor es un, un tremendo ejemplo. Gracias a ti, Juan. Y gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Será hasta una próxima oportunidad en una nueva. Interesantísima entrevista en cara a cara por TV Venezuela.